Jamás había visto algo tan grasiento y asqueroso. ¿Y ahora qué? ¿Para qué sirve ese mando a distancia? Cuanto más lo gira, más contaminación sale de los tubos de escape. ¡Mirad toda la contaminación que el Dr. Spooky y su banda están causando! ¡Y ahora van a cubrir toda la ciudad con sus horribles nubes tóxicas! ¡Esto es terrible! ¡Toda la Tierra ha quedado cubierta por una enorme capa de contaminación! La nube impide que los rayos de sol reboten y se están quedando atrapados. Y eso hace que la temperatura aumente. Hace tanto calor que hasta los huevos se fríen en un segundo. Y olvídate de comer helado, el calentamiento global ya está aquí. Por favor, equipo Super Su, ayudadnos, hay que hacer algo. ¡Ajá! Los árboles son capaces de absorber el humo que emiten los tubos de escape y transformarlos en aire limpio. Entonces, una vez más, en la naturaleza está la solución. ¡Vamos, chicos! ¡Hay que proteger el medio ambiente! Es hora de hacer una poción mágica. ¡Vamos, Sabia Granny! ¡Resolvamos el problema! Un poquito de crecedor ultrasónico de semillas y un chorro de jugo de dulce de naranja, como no. Cogemos un poquito de esta mezcla. Muy bien. ¡Uy! Parece que no funciona. Va demasiado lento. ¿Qué tal si añadimos un poco más? ¡Wow! ¡Definitivamente funciona! Aquí tenéis las super semillas. Es hora de salvar el planeta Tierra. ¡A las cápsulas de transformación! ¡Rápido crecen los árboles que plantan Katy y Monkey! ¡Es increíble! ¡Mirad cómo se limpia el aire! ¡La naturaleza es maravillosa! Por mucho que el Dr. Spooky se empeñe en contaminar,
Con la ayuda del equipo Super Su, el medio ambiente siempre vence. Plantando árboles, limpiamos el aire y dejamos un planeta precioso. ¡Qué belleza! Doctor Spooky, la Tierra ahora ha quedado libre de tu asquerosa contaminación, pero aún te queda una lección por aprender. ¡Stop, please! ¡Banda de maleantes! ¡Respeten las señales de tráfico! ¡Che, con calma! ¡Qué buena idea, Kangu! ¡Motores eléctricos no contaminantes! ¡Adiós, polución! ¡Hola, planeta sostenible y limpio! ¡Todo correcto! ¡Hasta luego, caras largas! ¡Sí, Doctor Spooky! ¡Estás viendo bien! La Tierra sin esas horribles nubes de contaminación está mucho mejor. Una vez más, hemos salvado el planeta Tierra. ¡Qué divertido! Hoy el equipo Super Su ha organizado una carrera de bicicletas. ¡Wow! ¡Es un recorrido trepidante! ¿Qué? ¿Qué hace aquí el Dr. Spooky? ¿Es que no tiene sus propios planes? ¡Será pesado! ¡Quiere participar en la carrera con su nave! ¡Tramposo fanfarrón! Menos mal que Katy siempre tiene buenas ideas. Veamos si Kit puede ayudarnos a vencer al Dr. Spooky. ¡Bien pensado! Podemos usar las energías renovables para que las bicicletas vayan más deprisa. ¡Te vas a enterar, Dr. Spooky! ¡El viento y el sol están de nuestro lado! ¡El equipo Super Su va a tener unas super bicicletas! ¡Cómo molan! Y para Katy, una super manzana para cargarse de energía. Su fuerza será suficiente para ganar a las cápsulas de transformación. ¡Aquí es el equipo Super Su, Dr. Spooky! ¡Te vas a arrepentir de haberle retado una carrera! ¿Preparados? ¿Listos? ¡El Dr. Spooky ha salido antes de tiempo! ¡Ya os dije que es un tramposo! ¡Cuidado, Monkey! ¡Qué potencia!
¡Auch! Necesitamos que el sol se despierte para que sus rayos carguen de energía la bici de Kangu. ¡Sol, solito, despierta un poquito! ¡Yay! ¡Ahí están los rayos del sol en todo su esplendor! ¡A toda mecha! ¡Vamos, Katy! ¡Es hora de pedalear como tú sabes! ¡Esa nube de humo va a impedir que el equipo Super Sube avíe en la carretera! ¡Arriba, Monkey! ¡Los amigos siempre están ahí para ayudar! ¡Katy va realmente deprisa! ¡Parece que va a adelantar al Dr. Spooky! ¿Qué? ¿Una cama elástica? ¡Wow! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Venga, chicos! ¡Hay que continuar! ¡Eso, Spookers! ¡Fuera de aquí! ¿Qué? ¡Claro! Si los rayos de sol no llegan a la bicicleta de Kangu, esta no puede ir deprisa. El Dr. Spooky va a ganar la carrera gracias a sus trampas. ¿Qué dibuja Kangu? ¡Genial idea! Con los espejos va a desviar los rayos del sol para que den en las placas solares. ¡Sorpresa, Spooky! Es imposible alcanzarle. A no ser que se le acabe la gasolina. ¡Eso es! ¡Hasta luego, cocodrilo! ¡Y el equipo Super Sub gana la carrera! ¡Bravo! ¡Es un premio muy merecido! ¡Ay, señor! ¡Qué ridículo! ¡Nos vemos en la próxima! ¿O no? ¡Qué precioso y soleado día! ¡Los pájaros cantan, el sol brilla y...! Raccoon está buscando algo entre los setos. ¡Ah, es una pelota! ¡Nada, no, era eso! ¡Ajá! ¡Era un huevo de Pascua! ¡Oh! ¡Ahora lo entiendo! ¡Es una búsqueda de huevos de Pascua! ¡Y todos están participando! ¡Qué divertido! Cuando encuentren el huevo que falta, Granny les dará un regalo. ¡En marcha! ¿Y este mosquito tan extraño? ¡Spooky! ¡Otra vez tú! ¿Cómo? ¿Un dinosaurio? ¡Un dinosaurio que escupe fuego! ¡Qué maligno eres, Spooky! ¡Dinosaurio escupe fuego! ¡Dinosaurio bebé y...! ¡Un huevo de dinosaurio! ¡Oh, no! ¡Spooky está en el laboratorio! ¿Qué está haciendo? ¡El huevo de dinosaurio! Spooky va a cambiar el huevo morado de Pascua por el huevo de dinosaurio. ¡Oh, no!
¡Ay, ay, 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 monkey! ¡Atended todos a la abuela! El huevo se abre. El dinosaurio va hacia la casa. Y el dinosaurio agita la casa. ¡Ahí está el dinosaurio! ¡Hacia Monkey! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Oh! ¡El cachorrillo de dinosaurio solo quiere jugar! ¡Pásale la pelota, Monkey! ¡Qué buen golpeador! ¡Qué monada! Es hora de descubrir cuál era el regalo de Granny, pero... Un momento, no está. ¡Es un conejito de Pascua! ¡Lo tiene Spooky! Porque en el fondo, hasta él tiene su lado tierno. Vamos a recoger la cosecha de manzanas. Todos colaboran. Es tan divertido. ¡Ajá! Pero ¿cómo no? El malvado Dr. Spooky les está esperando y parece que ha tenido una idea. ¿Qué está pensando? ¿Eso es una araña? ¡Oh! ¡Cuidado, arañita! ¿Qué son esas gotas? ¡La araña está creciendo! ¡Oh, no! ¡Spooky ha creado una araña malvada y glotona! ¡Justo como él! ¡Volvemos a la cosecha! ¿Por qué de repente hace tanto viento? ¡Spooky está aquí! ¡Está soltando a sus Spookers! ¿Cuál es su plan? ¡Eso era! ¡Están soltando decenas de arañas glotonas en la cosecha! ¡Ay, no! ¡Las arañas se van a comer todas las manzanas! ¡Cuidado, Kit! ¡Oh! ¡Monkey tiene mucho miedo a las arañas! ¡Venga, abuela Granny! ¡Tiene que haber algo que podamos hacer! ¡Araña mala! ¿Qué pasa aquí? ¡Guaya! ¡Invasión arácnida! ¡Corred! Es hora de hacer una poción mágica. Vamos, sabia Granny. Resolvamos el problema. Un poquito de esencia de cilantro. Otra pizquita de bellota de hace mil años.
un chorro de jugo de dulce de naranja y el ingrediente secreto, una dosis de amor muy alta. Un chorro de la poción y... ¡la araña buena se volvió! ¡Ay, Spooky! ¡Qué malo eres! ¡No mandes más Spookers! ¡Ahí está Granny! ¡Ha echado su poción en el depósito! ¡Y todos van a colaborar para que el plan salga bien! ¡Dale gas, Ruby! ¡Auch! ¡El tractor se ha estropeado! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que pensar otro plan! ¡Los Spookers no dejan de soltar arañas! ¡Al laboratorio! ¡Super transformación! ¡Super fuerza! ¡Monkey lo consiguió! ¡Las arañas están volviéndose buenas otra vez! ¡La cosecha ha vuelto a la normalidad! ¡Y los Spookers han recibido su merecido! ¡Hasta la próxima aventura! ¡Hoy tenemos fiesta hawaiana! ¡Qué buen plan! Música, amigos, una buena pieza de fruta. ¿Y... Minions? Claro, el Dr. Spooky no podía perdérselo. ¡Qué hamburguesa tan grasienta y asquerosa! ¡Cómo no! ¡Una nueva idea maligna! ¿Qué? ¿Un Minion bailarín? ¿Este es tu plan, Spooky? Momento. ¿De dónde ha salido esa bandeja gigante llena de hamburguesas y qué pensáis hacer con ellas? ¡El Minion está tirando toda la fruta! ¡Y está poniendo hamburguesas en su lugar! ¡Spooky se ha cargado la fiesta! ¡Y para colmo ya nos está empezando a entrar hambre! ¡No, Monkey! ¡Resiste! ¡No le des un bocado a la hamburguesa! ¡Por poco! Tiene que haber alguna forma de comer algo que no sean esas horribles hamburguesas. ¡Ajá! ¡Cocos! ¡A Monkey le encantan los cocos! Y se le da muy bien cogerlos de las palmeras. ¡Miau! ¡Cocos para todos! ¡Los Minions también están invitados! ¡Ya va, ya va, ya!
¡Perdiste otra vez! ¡Todos disfrutan de nuevo de esta fiesta, Dr. Spooky! ¡Tu Minion no puede parar de bailar! ¡Oh, bueno! Bienvenidos una vez más al concurso de talentos del Dr. Spooky, con vuestro querido jurado, los implacables Spookers. A continuación, el Dr. Spooky se meterá detrás de esa cortina y saldrá transformado en alguien completamente distinto. ¡Oh, no! ¡El lado oscuro ha hecho presencia en el escenario! ¡Mirad qué precioso traje lleva este caballero del lado oscuro! ¡Pantalones ajustados y esa elegante capa! ¡Un estilo inconfundible! ¡Magnífica ejecución de la postura burrito de pollo! ¡Una vez más en pie, el Dr. Spooky tose! ¡Tose mucho! ¡Tose muchísimo! ¡Nadie dijo que fuera fácil ser un villano! ¡Venga, Spooky, tranquilo! ¡Ya pasó, ya pasó! ¡Eso es! ¿De verdad esperabas más puntos? ¡Guau! ¿Para qué necesitas un coche cuando puedes usar la fuerza? Habrá que probar con otro disfraz. ¡Oh, Dios mío! Con todos ustedes, la princesa de hielo. Coreografía de infarto, dramatismo, máxima entrega y... ¡hasta un muñeco de nieve! ¿Qué más se le puede pedir a esta actuación? ¡No, no lo harás, Spooky! ¡Dime que no! ¡Ese paso de baile, no! ¡Te has quedado helado! ¡Probemos de nuevo, entonces! El Dr. Spooky busca algo con lo que impresionar al jurado. Pero no ha encontrado nada. ¿Qué? ¡Tres dieces! ¡Los Spookers le adoran tal y como es! ¡Ay, Dr. Spooky! ¡Cualquier tiempo pasado siempre parece mejor! ¡Oh, oh! ¡A alguien se le ha ocurrido una idea! ¡Tierna arañita anciana! A nosotros tampoco nos gusta demasiado el Dr. Spooky. ¡Suéltala! ¡Eso es! ¿Qué? ¡Pero no la dejes dentro de esa cápsula! ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué diantres? ¡La araña ha rejuvenecido! Vale, creo que ya veo por dónde vas, Spooky. La juventud sabe cómo rebelarse. Veamos qué tal le funciona a Spooky el invento. Creo que os habéis pasado girando la ruleta, chicos. ¿Lo intentamos de nuevo? ¡Guau! No creo que eso... ¡Oh, bueno! Si a Spooky le hace ilusión, veamos. ¡Qué humareda! Ay, ¿alguien ahí? ¡No me lo puedo creer! ¡Alguien va a necesitar un cambio de pañal!